Ay, disculpen, le pausé un momento, pero vamos a editarlo ahí. Señores, disculpen la falla técnica. Bien, ya repetimos la historia, pero esta vez debemos tener mucho cuidado con la cámara de no grabar equivocadamente. Esperemos un segundo, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con Mega Man 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora el 8. Esperemos a que se sobrescriba y ya. Perfecto. Haremos el intro de Mega Man. Bien, este es el intro y son sus personajes. Gutsman, desde la primera entrega. Segundo, Quickman. Snake Man. Pharaoh Man. Chargeman de la quinta entrega. Sexta entrega, Tomahawk Man. Séptima, Shade Man. Otro es Proto Man. El hermano de Mega Man. Ese es Bass. El malvado jefe de jefes. Y su brigada de robots. Vamos a darle start y vamos a empezar desde el principio. La historia de Duo empieza en el universo infinito. Después de que este se enfrentara a un robot maligno y es el color morado. ¿De dónde vienen esos dos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este juego está, o sea, de Hello. En sus tiempos, claro. Por ahora vamos a ver qué sucedió. Dice que este robot se lanzó al espacio en contra de Duo. Aquí la cosa se complica.
Pero hay que enfrentarnos a Willy y todas sus máquinas. Y aparece Bass versus Mega Man. Dice que no son amigos, pero esto sí lo es. Y no se terminó, pero ahora sí. Va súper cerrado contra Mega Man. Como Vegeta. Aquí hay que tener sumo cuidado. Oigan, ese es el robot de Mega Man 2. Al parecer sí lo es. Eso dolió. Ah, nos dio energía. Aquí nos va a dar su arma. Aquí dice. Venga, ¿me puedes escucharme? Vamos a ver lo que dice. No puede encontrar esa isla en ningún mapa. Es una isla muy escalofriante, así que cuidado, Mega Man. Tengo su nueva arma hasta lista. Tómala contigo. Es una arma llamada Mega Ball. Puedes patearla y atacar a los enemigos. Es una arma muy poderosa. Aparece la puerta misteriosa. Va descendiendo. Como verán, es 31 de octubre de 2015 y es Halloween. ¡Guajajaja! Ah, nos dio un poquito de energía. Pensé que ya se rida, pero no. Ahora vamos para el siguiente nivel. Ya derrotamos a todos los jefes, vamos contra el cangrejote. De usted su cascarudo. Ay, sí, se cree muy, muy. Ya lo derrotamos. Ahora vamos contra ahí está Willy. No manches, ese anciano, ese viejito, ese civil que no se rinde. Ahí dice que con toda la fortaleza ahí es notable. Pero dice que demasiado tarde. Y que tenga algo más poderoso que esta fortaleza. Y debe decir, ajaja, ¿cómo no?
Ahí se encontró a dúo. Por ejemplo, así es dúo. Ahí aparece el Dr. Light. Y necesitas al doctor Willy. Y a los 12 minutos, mientras lo que dura la historia. Esperemos a que se grabe la consola, porque canijos. Hay cuatro enemigos en la primera fase. Son Tenguman, Frostman, Grenademan y Clownman. Pero por ahora vamos a enfrentarnos primero a Grenademan. Después de Grenademan sigue Frostman por orden. Pero aquí no podemos recoger el tornillo que está en los pilares que se destruyen. En los bloques. Pero sí podemos recoger lo que están. Precisamente en esos pilares. Ay, de PlayStation 2. Eso, pero ¿cómo se juega eso? ¿Qué le hablas? A ver. Es con la cámara. Eso, ¿cómo se? A ver. Es acá del celular. Ah. Ese es tu celular. Solo cuando hay pistas, nada más. Sí. ¿Y qué le dices? Hay las estrategias de cómo pasar y dónde evitar caídas y eso. ¿Le hablas en inglés o qué? No, en español, es en español. Aquí es donde debo quitar los picos. Allá hablo nada más, pero trato de no caerme, de no hacer pasos en falso. Pues háblale. Pues estoy hablando, está pude, no. Ah, es que a veces hablo ahí para explicar cómo pasar siguientes niveles y eso. Bueno, como digamos aquí, derroté a un cíclope para que Pero ¿qué obtenga te lo una dices? la idea de cómo pasar niveles y evitar caídas. Bueno, aquí está. Aquí es donde voy pasando esta plataforma, estas escaleras, contra las torretas y contra los péndulos martillo. Pero, ¿y para qué lo dices? Ay, cuando lo escuchan los de internet. Ah, o sea, tú estás hablando con otros clientes. Sí. ¿Para qué? Ahí cuando pasan en los niveles los que tienen consolas clásicas. Por eso, ¿no? Pero tú, ¿para qué les hablas? Ahí cuando conozco a los que a los conocidos, a los que están a los mis conocidos digo. A los que conozco son los que tienen de estos juegos, los clásicos.
ver, o sea, tú le estás describiendo al que está al otro lado. Sí, a los que están haciendo. Ajá, sí, a los que son como de blogs. ¿Qué finalidad? Ahí para saber cuánto, a ver si hay cómo pasar sin perder alguna vida o daños. El de Mega Man 8, de los que son compilación de los de Mega Man clásicos de los 80s. Ahí, eso ahorita me tocó ahora. Sí. Una vez que estaba así cerrado, como se escucha más lo menos ahí, o la acústica. Mi maestro de unión. Me tocó pesado en la universidad. Sí, ahí te dan un armamento. Por cada enemigo son como puntos débiles. Sus fuerzas, debilidades y todo. Los resistentes a otras armas y otros son, más débiles. ¿Mande? Sí.
Ya, lo demás se trata de no resultarme aquí. Aquí es donde debo evitar las caídas. Ya van 2 veces que caigo, pero al menos ya sé por dónde empezar. Por dónde, digamos, evitar el tropiezo. Aquí donde faltó un globo, esos globos con propulsor, pero al menos yo los puedo recuperar. Desde aquí agarro tornillos, así te dan otros accesorios y equipamientos aparte. Y aquí es donde necesito más accesorios, pero más armamento, pero para abrir pasajes secretos. Ahí en la cámara. Ahí los de YouTube, hay los de los que están conectados a internet. No, o sea, cuando veo los videos los subo a YouTube. Ahí me escuchan. No, es que como algunos no salieron bien, entonces tuve que repetirlos porque estaba la cámara llena. Estaba la memoria llena de la cámara. O sea, tú hablas para después subirlo a YouTube. Ajá, como tengo cuenta de Google, Pero ¿y a quién le queda registrado eso? a mí, ahí a los que tengan, hay consolas de PlayStation 2 o clásicas, o la clásica PlayStation 1, porque sacaron para PlayStation 1, que fue la generación de la número 5, porque la 6 es la PlayStation 2. Y la Xbox y GameCube fueron de la sexta generación. Las de octava son el Wii U, Play 4 y Xbox One. Por eso sacaron el comercial de Halo Guardians número 5 para la Xbox One. Algunos son exclusivos para esa consola. Los que tienen así como reseñas, ahí los ven. Por eso también hablan de generaciones de consolas clásicas. Desde la primera que fue el Atari, el Magnavox. Desde las consolas clásicas. Hasta llegar a la nueva. Sí. Y ahí van de generación en generación. Ah, no. Noche está.
Déjala abierta mientras. Vamos a apagar la luz cuando bajes la del... Ser enemigo, tengo man. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, nada favorable en ciertos mundos. Vamos a ver y cuidado de no caerse. Ups. Cuidado con las burbujas. Vení. Hasta luego te llamabas. Vamos a hacer un poco y tenemos. Cuatro, faltan dos más para balancear energía. Wow, cinco vidas. Esto lo llamo una suerte de principiante. Seis. ¿Cuántos metados tengo que disparar esa credibilidad? Ah, el grito ya se llama todo. Todo lleno. Ahora aquí, internautas, hay que tener cuidado. Les voy a demostrar aquí sin hablar tanto. Tenemos auto. Ups, dolió. Ahora vi. Subí volumen, pero como me estaban entrevistando acá con mi familia, reporta. Aquí vamos de nuevo. Esta es la ventaja de tener a Beat y a Auto. Falta a Rush y Eddie. Pero aquí desaparecen. Después de que desaparece. Aquí me faltó Rush. Pero como sabrán, Rush lo puedo dejar después. Ahora te digo.
tenemos a Eddie. Desapareció en Mega Man 4. Después de aparecer en Mega Man 4, aparece como... extra. Ahora sí, vamos continuando, vamos saliendo de la nave Kappa y el tornillo. Tenemos un total de 5. El que tenemos que agarrar es el de Renate Man, pero como no tenemos el Flame Sword para agarrar los otros que faltan. Como sabrán, ya se acabó este nivel. Me refiero a... en esta ocasión no, ya ocupamos a Rush. Ahora hay que tener cuidado con esas púas voladoras. Bien, aquí internautas, vamos a conectarnos. Pero voy a grabar mis videos a partir después de que acabe el juego. Voy a tener que agregarle escenas más aparte. Los otros no salieron bien, pero aquí sí salen. Perdón. Vamos a ver cuánto queda la batería. Tenemos 72% todavía. Aquí el viento puede ser un poco traicionero en cierto caso. Esperemos a que suba un poco. Tenemos 6 tornillos hasta ahora. Vamos para subir con el viento a favor. Como ya agarramos esa ráfaga de viento, hay que tener mucho cuidado de no caerse. Ahora sí. Vamos de un lado a otro. Ahora sí. Si no, caemos y perdemos ya van dos veces que pierdo ahí. Y me refiero a la escena de Frostman. El zancudo. No me importa. No le hago. No hace tanta importancia. Y se rompe el puente. Aquí podemos hacer uso de ambas armas. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí se hace más daño. Voy con el tornero Hot aquí. Aquí ya los derrotamos con Ice Wave y Mega Buster. Obtuvimos anteriormente la Ice Wave. Y ahora es el tornero Hot. Vamos a contar el balance de energía. Ahora que compramos una parte, el botón de salida, vamos para comprar el siguiente elemento, para hacer energía. Y son precisamente el número, son 5, tenemos 6, vamos a decirle que sí. Salimos y... Ya enfrentamos a 3 enemigos, ahora vamos por el cuarto en Australia. Clawman. Ahora llevamos 41 minutos de tiempo, pero llevamos 37 minutos porque es más rápido. Pero
Perdí 2 veces, pero eso cuesta poco más de tiempo. Aquí usamos la Rush Bike para subir. Sácala, salí Mega Man 7, usamos el Thunderbolt para... como digamos, vencerla y obtener el pasaje secreto. Es precisamente obtener el balance de energía. Ahora sí, vamos descendiendo. Aquí ya salió, no importa. Se acabó, pero vamos a subirnos encima del tren y salimos. Hijo de su madre, no me van a dejar pasar. No, bueno, al menos podemos seguir. Aquí debemos usar la Rush Bike para subirnos. Así será más fácil. Tenemos 2 tornillos hasta ahora. Los tenemos para el Alien Saber y, por supuesto, el... esto hay que tener mucha atención en esto. Otra vida, recuperamos. Usamos Flash Bomb contra ese oso robot. Aquí ya no tengo que explicar tanto, pero hay que ser muy rápidos aquí. Así que comencemos. Y evitar los golpes de este oso. Que lo derrotamos nos da el Rush Sorpresa, el Rush Misterioso, por así decirlo. Esto se va a poner un poco difícil con estos martillos, con esas campanadas. Cada campanada es un... ese robot me va a quitar energía. Me quitaba. Y usemos Tornero Hot para subirnos. No salió como esperábamos, pero hay que dejar que pase un poco con él. Aquí hay que tener mucho cuidado con esos camiones. Vamos a ver. Perfecto. Vamos bajando un poco más. Ese tornillo secreto está con el Flamethrower también para romperlo. Ya tenemos 3, 4 tornillos. Sí, 4 tornillos.
tiene que escoger el del signo de interrogación para que nos lleve hasta la siguiente plataforma. Conforme vamos avanzando, vamos a esperar a que llegue. Vamos a ver el de la izquierda, el número 3. Vamos a ver este y nos lleva hacia arriba. Aquí vamos a usar Tornero Hall contra Clawman. Vamos a cuidarnos de sus ataques. Internautas, prepárense. Esto va a ser épico a los que tienen PlayStation 2 o la 1. Porque estas son reseñas que van a ver durante muchas generaciones. Cuidado con... Ya derrotamos a Clawman. Después de ese, vamos a esperar la historia. Nos enfrentaremos a Duo. La energía de todo Light. Esta es la última arma que tenemos de el cuarto episodio. Thundercloud. Listo, vamos a esperar un momento. Mientras disfruten de la historia. Aquí necesitaré subtítulos. Y 4% todavía. Pero debemos como de tener que alejar un poco la pantalla para grabar, para cargar la pila. Y es donde despierta Duo. Pero no es de poco fuera de foco la cámara. Bien, aquí es donde vamos a entrar en el siguiente clímax. Aparecerá Mega Man, pero hay que tratarnos a su. Con cuidado. Ya perdí como 3 vidas en el primer nivel, pero como necesitaba una entrevista sobre qué pasaba, entonces les expliqué todo. Todas las jugadas a quienes les interese. Aquí que enfrentamos a Duo, pero como es aliado nuestro, no es nuestro enemigo.
Aquí le explica que quién es. Y espera, y aquí dice que espere. Y le explica que no debe ser interrumpido para completar su misión. Así que hay que aplacarlo un poco. Vamos con otro Willy. Ups. Aquí no dejemos que nos ataque dúo. Cuidadito con él. Aquí lo detenemos, pero como sabrán, es su aliado. Porque quiere detener al gen maligna. A lo mejor Protoman cree que él es otro robot de Willy, pero no. Van a ver la historia completamente. Así que vamos a dejárselas. Tenemos 12, 10 para la 1 de la madrugada. En fin. Como es fin de semana, debemos tener un buen día de descanso a veces. Pero como es descanso mañana, de madrugada, vamos a continuarle. Aquí le expliqué que hay una torre acá. Dame un segundo. Perfecto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Pero Protoman se va. Mega Man va atrás dúo. Esa es la torre, pero se va a encontrar con un robot tipo gorila. Voy a enfrentar a Crush. Pero cuidado, se los dije. ¿Qué tipo tan aprovechado es este? Pobre Crush. Willy es un pobre diablo. Sí, dúo viene a su ayuda. Pobre Rolf. Aparece el robot con el brazo desnaveñado después de cargar a Mega Man. Es camino. No, es bastante serio. No sabemos qué emoción tenga dúo. El brazo izquierdo se ve de espada. Tómala. Lo cortó, le va a quitar la cara. Es un robot. Los robots no atacan a humanos. Esa es una regla principal de Isaac Asimov en sus libros de ciencia ficción. Atacas a un humano y es una violación total a las reglas. La energía maligna.
Y cuando intenta penetrar la fortaleza, no puede. Pero debe destruir esa energía maligna como de lugar. Gracias al video de ti. Ya que enfrentamos a los cuatro enemigos anteriores, vamos a enfrentarnos a los nuevos. Ahorita te va a aparecer. Sí, vamos a continuar. Astroman, Swordsman, Aquaman, Searchman son los jefes finales. Por ahora. Vamos a enfrentar a Astroman. Sí, es el primero de los jefes. Esta segunda fase vamos a enfrentarnos con el Agent Energy Saver y el Super Recuperador. Son los más importantes aquí. Pero aquí hay que tener bastante cautela. Estas plataformas desaparecen y aparecen y desaparecen. Esperemos a que aparezca. Vamos a esperar un poco, con paciencia y concentración. Bien. Esperemos. Otra vez y listo. Aquí el laberinto es un poco complicado, así que no voy a explicar mucho, pero nada más hay que abrir puertas simultáneamente. Y esto es como un laberinto. Vamos a abrir este switch rojo, pero hay que saber cómo abrirlo. Así que vamos a irnos hasta esta portón, hasta esa escalera, claro. No, esto es para cerrar. Así que vamos continuando. Como verán, no hablo mucho aquí, pero tengo que hacerlo en cierto modo. Tengo que abrir, pero ¿cómo? Hay que pensar, esto es un poco de lógica. Ahora sí. Usemos nuevamente el tornero hot. Ah, cuidado con eso. Creo que sabemos dónde es. Al menos eso no batallamos tanto, sí recordamos bien esto como rompecabezas. Ahora, aquí, cuidado con el castillo, se hunde, como esto es una especie de.
Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto es como una carrera contra reloj. Pero como verán, hay que ser muy... Ah, no, 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 ya. Aquí ya lo pasamos porque esto del proyecto nos está desatando, canijos. Tenemos 6 tornillos, nos puede servir para Energy Saver. Pero por ahora vamos a pasar este nivel. Uf, por poco. Y nos hemos tomado casi toda la noche. Pero aquí hay que tener cuidado. Esperemos un poco. Porque nos haya golpeado un par de ocasiones, pero hay que tener mucho cuidado. Uy. Ya tenemos 7 tornillos por ahora. Aquí esto es como un laberinto. Hay que evitar lo menos que se pueda y no tardamos tanto. Y aquí hay que pensarle un poco, esto es de lógica, es como rompecabezas. Vamos a ver qué hay aquí abajo. La misma escalera, pero como vayamos avanzando, esto es como un laberinto. Creo que aquí ya pasé, pero esto requiere de mucha paciencia y una concentración que necesitas como la de un jugador de ajedrez. Porque aquí está bastante complicado, pero si tratamos de buscar una especie de pista, vamos a encontrarla. Así que tengan mucho cuidado aquí, Navi. Abrimos una compuerta, pero ¿cuál es? Ah, ya encontramos la salida de casa. Y aquí nos enfrentamos a Astro Man. Cuidado con el Astro Crush que aparece en ciertas ocasiones. Cuidado con
Lazo Cross, aquí lo va a hacer. Venga, mucha atención, no lo hace. Aquí no nos hace daño. Ay, ya se fue. Aquí sí es daño. El Flash Bomb y el Humming Sniper le hace mucho daño. Vamos a ver Humming Sniper. Vamos a usar Rush Mystery. Rush Sorpresa. Ah, casi lo derrotó. Sí, lo derroté aunque con un gramo de energía y pierde más vidas. Nos dan el Astro Crush, lo vamos a utilizar, pero necesitamos entrar otra vez a la zona de Frotsman. Cosa que hay que intentarlo de nuevo. Es la 1:05, señores. Nos enfrentamos a Astroman, nos falta Aquaman, pero por ahora vamos a obtener la siguiente arma. Los dos tornillos faltantes en la escena de Frostman. Ahora tal escena va a ser más complicada aquí. Es simplemente el primero. Se cayó uno. Muy bien, aquí vamos de nuevo. Como ya tenemos un botón de salida, nos es más fácil evitar pasarlo otra vez. Así atajamos tiempo y bastante espacio. Listo. Ya llegamos y aquí es donde empieza el trineo. Aquí es un poco lento al principio, el otro es más rápido. Pero como sabrán, vamos por los siguientes artefactos que nos faltaron. Energy Saver y Mega Recover. Señores, no olviden suscribirse en mis redes sociales y en YouTube y en mi canal. Porque mientras más lo actualice, más tendré opciones de subir más gameplays, no solo de este juego. Tengo que estar monitoreando, como dicen aquí. Monitorear mis jugadas, mis concentraciones aquí. Aquí es un poco rápido. Hay que aceptar con cautela que ya tenemos el tornillo anterior. Aquí ya podemos ir con facilidad. Tenemos Astro Crush. Ya enfrentamos a los pingüinos y yo con los bloques de hielo. Au, nos dolió un poco. Cuidado con los misiles ballena. Ups. Cuidado con el tornillo. Cuidado con no perder ni un solo detalle.
Ya tenemos el segundo tornillo aquí, nos faltan cuatro. Cuidado con... Como aquí ya lo derrotamos, vamos a usar Astro Crush. El Flashbomb también resulta. Así que tenemos un total de 11 tornillos. 11 tornillos en su totalidad. Así que vamos subiendo. La mega pelota nos sirvió para subirnos. Qué efectividad, Hay que dispararles a los tres hasta que aparezcan sus cascos. Ahora vamos a darle de salida. Tenemos 12, vamos a ver con cuánto nos ajustarán. Esto nos tomará algo de tiempo que se grave. Esperemos y ya. Aquí aparecen nuevas partes. Sí, nuevas partes las que menciona Roll. Vamos a usar el Energy Saver y vamos a decirle que sí. El Super Recover también nos puede servir de mucho, así que vamos a decirle que sí. Tenemos un solo tornillo, pero vamos a recoger los que faltan. Compramos dos piezas, compramos el principio, ahora vamos a la siguiente fase. Esta vez es contra Aquaman. Aquí vamos en el agua. Otra vida. Y tener mucho cuidado de no caer los picos. Caemos y perdemos. Ya los pasamos. A continuación vamos a subirnos. Aquí hay que poner mucha atención. Ah, desapareció el león con escudo y granada. Bueno, eso no importa. Usamos Flash Bomb contra el robot piraña, por así decirlo. Que no tiene aspecto de piraña, pero sí es parecido a una de esas cosas. Parece una de Amazonas y le van a todo lo que tiene a su paso. Cuidado hasta... Eso no me afectó mucho, pero a mí sí. Ya lo logramos con solo 15 o 4 bombas menos. Tenemos Rush Health, la ayuda Rush de primeros auxilios. Aquí vamos a usar el Astro Crush. Ahí se abre para qué. Somos 16 bombas aquí. Y
otro tornillo. Tenemos un total de 2 tornillos. Y vamos a usar los pasadizos secretos. Somos Tornero Hot. Aquí si tomamos este tajo, nos lleva... hasta esta parte, pero con cuidado porque caemos en falso y somos flash bomb para derrotarlo. Cuidado con esas plataformas. Ups, eso dolió un poco. Pero nos dio energía suficiente, así que vamos nadando otra vez. Cuidado con caerse otra vez aquí. Tenemos 1 hora 14 minutos. Vamos a ver con cautela aquí en este nivel. Aquí hay que mezclar varias armas, el Astro Crush y Mega Buster, para no gastarlo todo. Aquaman, su nombre es Narcoiris. Y la vocecita que tiene. Mucho cuidado con este borrocano. Lo vencimos con solo la mitad. O sea, usamos 3 y el megabuster a la vez. Ya tenemos Water Balloon. La 1:20 AM, señores. No tenemos algo de pila todavía. El Water Balloon. Cada jefe tiene sus fortalezas y debilidades. Así que hay que tener mucho cuidado con estas trampas. Ya enfrentamos a 6, nos faltan 2. Y vamos contra Swordman. Y vamos a tener que usar todo nuestro ingenio y nuestra... nuestro ingenio e inteligencia aquí. Usaremos el Thunderclaw. Conforme vamos avanzando, vamos a hacer un círculo. A
Aquí hay que tener mucho cuidado con esos picos que se están subiendo y bajando. Hasta ahí se detiene, pero nos pueden aplastar y acabar con nosotros en un santiamén. Ya vencimos la primera fase, vamos a la segunda. Es usando tonero hold. Ya obtuvimos la siguiente fase y así que acabamos con ellos. Ya vencimos la siguiente fase. Ahora vamos con el Ice Wave para pasar esta fase. No es tan difícil siempre y cuando no nos ataquen. Uf, ahora usamos el Flash Bomb para vencer a estos enemigos. Tenemos un total de 6 tornillos. Nos puede alcanzar para otras cosas, pero... Vamos a ver cómo empezamos esto. Y si no es así, entonces vamos a tratarle de... Ahora sí, creo que sí intentamos las primeras. Ya le viene la primera, pero hay que tomar esto a la ligera. La cuarta puerta ya está abierta. Ahora vamos a apretarnos al robot. Gema, por así decirlo. Y vamos a apretarnos a esta criatura antes de que nos acabe. Tenemos el Rush Bomb, la bombardera Rush. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con esa cascada de fuego. Esperen, esperen. Ya, hay que esperarse un poco para que suba. Hijo de su... Veo cuando son murciélagos. Nos pueden absorber energía. Un poco nos dan, pero hay que tener mucho cuidado con nuestras cascadas de fuego. Tenemos super, super recuperado, pero hay que esperarse a que pasen esos tótems mecánicos. Ahora sí, vamos a
Usas a Water Balloon para enfrentarnos a Swordsman. Cuidado con este tipo. Este no es tan difícil. No está, no es como los demás. Este es como un guerrero coneto. De la cintura para abajo no mueve sus pies, pero con una espada, entonces va a ser fácil vencerlo. O sea, sus pies no se mueven, pero él sí. Lo derrotamos fácilmente porque usamos solamente 14 veces el Water Balloon. Llevamos como 1 hora 23 en esta reproducción. Por eso tuve una entrevista con mi papá para saber cómo funcionaba mi dinámica. Explicaba a todos que van en internet si me escuchan o están viendo esto. Vamos a usar la Flame Sword en la escena de Clawman y Grenade Man. Vamos a tener mucho cuidado con estas paredes. Vamos a disparar a las que se puedan y así vamos pasando. Cuidado con esas orugas. Falta el Homing Sniper. Aquí evitemos estas plataformas para no caerse. Renuncio un poco. Usemos el tornero hall. Vamos a usar todo nuestro intelecto. Ya pasamos por esta fase y vamos para la siguiente plataforma. Esperemos a que baje la plataforma. Cuidado con los... Usaremos Flash Bomb aquí para pensar esta cosa. De nuevo, este ciclo de basura va a causar los problemas, así que hay que poner mucha atención, usuarios. Esperen un segundo, tenemos Rush de ayuda, así que nos puede servir de mucho. Ya lo vencimos, ahora hay que salirse de aquí. Usamos algo de ayuda para evitar perder una vida. Ya hemos perdido como 3-4 vidas en esto. Nos damos 32 AM y estamos continuando, pero
Como el fin de semana. Ya sé cuándo hay que divertirse. Romper la rutina, pero tampoco excederse tanto. Soy como gamer, pero a veces duermo las 8 horas casi. Mi hermano no me deja dormir cuando ve televisión. En fin. Ya tenemos la Flame Sword. Tenemos todos los tornillos de la escena anterior. Tenemos un total de 8. Pero si logramos acabarlo rápidamente, no haremos más tiempo. Así que continuamos. Les estaba diciendo que por qué grabo esto, porque algunos graban como. Dicen que no te merece el ridículo, pero. Prefiero más grabar acerca de mis jugadas y partidas de PlayStation 2 y 3 de las generaciones pasadas. Me pregunto por qué no salen más generaciones pasadas que hayan grabado, que tengan todavía esas consolas para grabar sus videojuegos. Por si no lo sabían. Cuidadito con estas orugas. Aquí hay que usar el arroz bike para evitar caernos. Vamos y con cautela. Llevamos 1 hora 29 minutos. Puede ser. Al menos pasamos fácilmente. Cuidado con los. Vaya, con esos robots que las han a sus. Uy, por poco, pero no nos dio. Salimos Flash Bomb otra vez. Para mayor facilidad. Ya lo vencimos fácilmente usando la Flash Bomb. Pero mucho cuidado aquí. Gamers, hay que tener mucho cuidado con esas trampas. Perfecto. Ya decimos aquí vamos para la siguiente plataforma. Aquí es muy sencillo usar el tornero Hot y pasar a los otros oponentes, a las otras máquinas aquí. Y es una regla muy importante de la robótica, jamás atacar a un ser humano si son máquinas. En serio. Deben leer un poco de Isaac Asimov. Ah, en fin, nos golpeó, pero. Tenemos el último pieza de aquí. Ahora vamos a salirnos. Para que dure un poco más la cámara, que es la primera parte de esta escena. Muy bien. Aquí vamos de nuevo. Y ahora el último jefe es Searchman. Está en África, en la selva africana. Hey, Searchman. Ok, ese tipo tiene dos cabezas. Me pregunto, ¿por qué la dan con dos cabezas? Es muy extraño este personaje. No se importa.
Aquellos que tengamos todavía PlayStation 2 podemos tener la dignidad de conservarla hasta que llegue un momento de heredarla a nuestras generaciones futuras. Aquí usamos Thunderclaw. Ah, no, eso. No me importa. Vamos a ver qué nos dio. Fueron un total de 10 tornillos. Nos dio energía. Ahora vamos al siguiente nivel. Usemos la Flame Sword. Esto le hace más daño a las espinas de acero. Aquí ya vamos pasando a la siguiente fase. Aquí está un poco complicado, pero me refiero a complicado, me refiero a un ataque nomás funcionó, pero el Thunderclaw es efectivo en estos lugares. Ok, el Thunderclaw puede servir aquí, pero como matamos al robot Gorilla, hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien, aquí ya pasamos esta fase, pero lo más importante es no perder el equilibrio aquí. Somos Thunderclaw, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Ah, no lo alcanzamos. Bueno, con eso es suficiente para mí. Que aparecen gorilas lanzando piedras y no que otro objeto. Aquí usamos la Thunderclaw. Vemos la Flameswave contra Searchman. Aquí aparece una maleza. Hay que ubicarnos bien por dónde atacará. Se puede camuflajear fácilmente. Cuidado con sus ataques camuflaje. Bueno, que no lo hace, pero es efectivo aquí a veces. Como dije, era fácil vencerlo si atacábamos al azar, pero si le encontramos antes de que nos ataque, es fácil. Como sea, ya la acabamos. Es la primera escena que tenemos aquí. Tenemos el Humming Snicker.
Bueno, con eso ya tenemos. Ahora vamos a la fortaleza de otro Willy. Pero como dije, voy a hacer una primera parte del video. Así que, caballero, aquí vamos a hacer una segunda parte. Continuará en un momento. Así que voy a pausar el video y grabarlo en otro momento. Como sabrán, aquí es donde vamos a empezar contando otro Willy. Llevamos 11 segundos, pero aquí es rápido acabarlo. La última vez que lo puse no lo hice muy bien, que digamos. Veo con esos robots lanza humo. Que saltar con cautela aquí. Bien, tenemos 11 tornillos por ahora, pero 8 vidas aún. Bien, aquí ya pasamos esta fase. Ahora lo más complicado es usar a Thunderclaw en esta fase, en este nivel. Cuidado con los robots antorcha. Cuidado con... Au. Vamos a ocupar un poco de Rush Health. Y este nos va a servir de mucho. Y así chi. Qué bueno que lo ocupamos aquí. Hay que tener mucho cuidado. Usamos Tornado Hold aquí. No perdimos una vida en este juego, ¿sabían? Y qué afortunados. Aquí cuidado con este pingüino colgante. Nos puede lanzar cualquier cosa. Así que... Ojo con sus ataques. Ah, le dimos casi. Logramos, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí no lo logramos, pero con cuidado. Aquí tenemos que usar el Rush Help. O sea, el Rush Aid. Cuidado con...
Ah, lo logramos, pero no nos afecta un poco. Esperemos un poco y no nos salió bien que digamos, pero con cuidado y paciencia. Vamos. Lo logramos, aunque nos tarda un poco. En fin, ya lo logramos, que perdimos algo de energía y dos tipos de Rush de Misterio, Rush Sorpresa y Rush Aid. Pero continuando con la grabación, vamos a acabarlo. Faltan 12 minutos para las 2, señores. Tenemos todo un poco más. Como dicen, vivir la vida loca. Pues no en esta línea loca que teníamos, pero sí, vivir la vida gamer. Vamos a la siguiente fase. Aquí vamos a ocupar toda nuestra paciencia para vencer a esta nave robot. Tenemos 9 vidas todavía sin perderlas. Perdimos solamente durante el principio, pero como me preguntaban qué estaba haciendo, entonces le dije que, en fin. Nueve vidas todavía continuando. Cuidado. Más algo de energía, pero como tenemos suficiente, hay que... Esperemos un poco y vamos deslizándonos. Aquí vamos a ocupar a Rush, a Eddie, Auto y Beat. Vamos a ver cuál sale de los dos. Aquí aparecen esas cortinas de humo voladoras. Bueno, aquí no, no. Menos auto no se veía de mucho. Tenemos a Bit. Ouch, nos vamos a quedar sin energía aquí. Ayuda. No, 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 ya nos atoramos. Bueno, hay que empezar desde el principio. No al principio, pero sí desde aquí. Al menos hemos, esta vez hay que tener cuidado. Cuidado con estos enemigos. Tenemos a Eddie.
Este robot aparece en Mega Man 7, en Mega Man 4. Nos puede dar cualquier ítem de vida. Tenemos 8 vidas todavía, pero nos falta completar a Rosh y a Eddie. A Rosh, Beat y Auto, nada más. Cuidado con el tropiezo aquí. Aquí usemos el Flash Bomb. Cuando tenga abiertas sus paneles hay que dispararle. Y hay que esperarse un poco. Vamos a ver con cuidado. Ojalá que nos diera Rush o quizás Auto. A menos Rush nos resultará de gran ayuda. Ya destruimos dos piezas de la nave. Eso sí lo dio. Ah, me va a doler más. Ah, casi lo logramos, pero en fin. Aquí va a estar más difícil vencerlo sin usar. Una vez va a ser complicado. Hay que mezclar ambos. Si el Mega Buster también funciona, debe funcionar.
Al menos eso le afectara un poco, pero necesitábamos más ayuda de Rush, Beat y Auto. Y Eddie también. Pero como nos descuidamos un poco ahí. Cuidado, cuidado. Cuidadito. Al menos estamos bajando algo de energía, pero con cuidado. Esperemos a que lance esos meteoritos. ¿Pero de dónde saca tantos? Au, sí me dolió un poco. Eso me duele un poco, pero casi ya bajamos un poco de energía esta cosa. Ay, ya me hizo bajar. Ya decimos unas tres partes, falta la última pieza. Ya lo derrotamos, aunque me quedó poca energía, pero ni modo, ya lo acabamos con Eddie y Beat. Nos faltaba Auto y Rush nada más. Como sabrán, ya lo derrotamos. Tenemos 17 minutos del segundo segmento de video. Vamos a grabarlo otra vez. Son las 2 a.m. y vamos a dormir después de este juego. La tercera parte del juego. Esto va a subirse a YouTube, señores, así que con cuidado. Bien, aquí es la tercera parte. Aquí nos enfrentamos a Bass. Cuidado con... Vamos de nuevo desde el principio. No, bueno, un poco más, ya tenemos una vida, pero de principio otra vez. Hay que intentarlo de nuevo, pero con cuidado.
Cuidado con esa lanzagota de ácido. Nos duele un poco, pero hay que tener mucho cuidado aquí. Lo logramos y no hubiera sido peor. Bien, ya logramos. Ahora vamos contra Bass. Es nuestro tercer enemigo y contra el robot gelatinoso. Cree que no puede escapar esta vez, dice, pero él debe detenerse. No tiene pena contra él. O sea, esa es la energía maligna que robó. No manches. Aquí hay que tener mucho cuidado con Bass. Usamos el Flash Bomb. Hay que no es poder. Déjame probar que se ha equivocado, en serio. Ya le he dicho, pero hay que tener cuidado con Bass. Un poco en ruta, pero cuidado con Bass, no es de tan difícil, pero lo logré, aunque solo un poco de energía, pero tiene que despertar, por así decirlo. O sea, nunca se va a rendir Vaz. Pero si Vaz ya no aparece después de... Vamos a ver si Rush nos da algo de ayuda. No es suficiente, pero tenemos 8 vidas ahora. Cuidado con el gorilón y con la.
Ay, con el propulsor volador. Bueno, aquí acabamos con trabas, pero aquí otra vez, bueno. Entonces vamos a tener que empezar desde aquí. Vamos a usar tonero hot aquí. Ah, nos recuperó. Nos vamos a recuperar de nuevo. Ocho vidas de nuevo, pero con cuidado esta vez. Ya logramos pasar aquí y vamos a tener cuidado contra el robot gelatina. Aquí usemos la Thunder Claw para enfrentarlo. Vamos a darle su merecido. Aquí es una ola, tengan cuidado, ouch. Deslicémonos lo más rápido que se pueda. Ah, otra vez. Vamos a enfrentarnos a este robot de nuevo. Porque era el de Mega Man 1 y 3, este monstruo gelatinoso. Vamos a usar también Flash Mob en este caso. Eso también puede afectar, pero hay que tener mucho cuidado. Creo que eso también le afecta, pero hay que tener mucho cuidado también. Flashword, Flash Bomb y Thunder Claw le resultará de mucha ayuda. Eso me dolió. Aquí aparece otra vez. Ah, por poco, pero. Una vida, pero necesitamos energía. Vamos a usar Rush 8.
Pero al menos ya tenemos algo de ayuda. Pero cuidado con este robot. Su ojo es el punto débil, así que ya sabrán por qué. Al menos ya casi le damos. Vamos a mezclar armas. Flashbomb y Thunderclaw. Vamos a tener mucho cuidado contra este jefe. Ya lo logramos, destruimos al robot rapidoso. Y por último, el más importante, el Dr. Willy. Bien, aquí ya estamos por acabarlo. La última fase. Esto se va a poner emocionante. Aquí hay que enfrentarnos cara a cara con varios enemigos. Son Grenade Man, Clawman, Tango Man y Frostman. Sí, Frostman. Y al menos derrotamos los bloques de hielo y vamos contra Hangman. Sí, Hangman. No, porque nos golpeó, pero es muy leve. Ahora vamos contra Grenade Man. No, es Clawman, perdón. Grenade Man está al lado derecho. Error mío, señores. Cuidado con esa bola de trueno. Ahora contra esa vez si es Grenade Man.
Bien, ahora vamos contra Astro Man. Aquí sí, este sí hace mucho daño el Humming Snigger. No, bueno, al menos teníamos 9 días. Ahora son 8. Otra vez la revancha contra Astro Man. Muy bien, tengan mucho cuidado contra este tipo. Hay que ver que haga Lasso Cross con esta arma. Ya lo logramos. Ahora vamos contra... Vamos a ver contra quién es. Si es Swordsman, me equivocaré. No, si es Swordsman. Cuidado, aunque no estés aquí, puede mover su cintura de arriba. Ahora nos falta Astro Man, Aquaman y Surf Man nos faltan. Con solo la mitad lo logramos. Y ahora Searchman es el último a vencer. Logramos un solo golpe. Y aquí hay que enfrentarnos al Dr. Willy. Ese es el jefe final. Ahí en una trampa, no puede ser. Es un hijo de sus mil madres.
Esa arma la va a destruir Duo. Con esa increíble energía no puede ser derrotado. Esa. Pero finalmente lo derrotaré. No, los va a derrotar ambos, pues no va a ser. Así es, Proto Man. Lo va a derrotar y conquistar el mundo. Sí, cómo no. Hay que enfrentarnos contra Willy. Ouch. Ah, por poco, pero en fin. Ya logramos ver la historia, pero hay que tener cuidado contra él. No sé qué evitar sus ataques. No es tan fácil, pero hay que intentarlo. Es la batalla final entre el bien contra el mal. Después grabaré Mega Man X Collection. Hay que cuidarse de su amartiadora. Lo derroté, pero ahora, aunque tenemos suficiente energía, hay que mantenerlo así. Y ahora usar la Flamesword. Ups. Ah, eso dolió, pero no nos afectó tanto. Otra vez, pero ah, no. Tener mucho cuidado contra este tipo. Pero al menos tenemos la energía de ventaja. Ups. Ah, sí.
ve otra vez. Ay, quítate, por favor, perdóname. Es la misma disculpa, una y otra vez. ¿Qué? Aquí ya lo logramos, tenemos 46 minutos de juego y casi 2 horas y media. En serio, tendremos 2 horas y media de acabarlo. Por eso que nos apagó. Pero en fin, ya logramos nuestro cometido. Creo que eso no se vio anteriormente. Por lo menos es lo que se veía. Despertar. A menos se fue. Protoman. Voy a tener que agregarle las escenas faltantes ahí. Dice el precio de Otomi. Número 59, Swordsman. Toma Hiroshige Sakai.
Tsushima. Yuta Hata. Es lo único más o menos. Frotsman, 62. Nomura. Renate Man. Chinko Maki. Aquaman. Los faltantes son Tenguman y Astroman. 57 y 58. Ninja cabe nivel. No es tan fácil. Después de tanto derrotar, es una mujer tan cabal, la mera mujer. Ya es hora de terminar esto. Ninja Fumi produjo este juego. Ama trazado. Mira como que veo con él. Tampoco para pensar. Jugaron algunos, esto salió un bien. Menos ya se está cargando. Y ya acabé el juego y por ahora sabrán, este es el último juego de Mega Man 8. Nos veremos la próxima vez cuando grabe Mega Man X Collection. Así que hasta la próxima y muy buenas noches.